Pues sí, encontramos ese contraste. Yo cuando pensé en la historia, mi interés principal era el transmitir los pensamientos de una persona sin ningún tipo de tapujos. Me preguntaba si soportaríamos a las personas que nos rodean y que ahora mismo apreciamos, si realmente conociéramos todos sus pensamientos. Así que entré por la línea del realismo sucio, también con cierto lirismo, como en Tokio ya no nos quiere, por ejemplo, o en Amor, curiosidad, protaque y dudas, el primero de Ray Loriga y el segundo de Lucía Echevarría. Y yo estaba intentando hablar también del mundo de hoy. Para eso hacía falta hablar de lo sórdido, ¿no? Hablar de la búsqueda del éxito, por un lado, que es lo que parece que la sociedad nos obliga a hacer, y por otro lado, el precio para ese éxito. Tenemos una historia entre el protagonista, que es una estrella del cine, que aparentemente ha conseguido todo lo que se espera de alguien exitoso, es joven, es atractivo, es admirado, es rico, y sin embargo no consigue encontrarse bien. Y ese punto de partida para mí era importante. Después él va a conocer a un actor porno con el que va a mantener una relación extraña, porque para empezar ni siquiera hablan el mismo idioma. Este actor porno habla un idioma extraño que el protagonista ni siquiera puede identificar, ¿no? Era una manera para mí de hablar de la deshumanización de hoy en día, de cómo todo está en venta, incluso las personas. El protagonista se vende a un precio y vamos encontrando otros personajes que se van vendiendo a otros precios, ¿no? También encontramos personajes que quizá no se venden y seguramente por eso no triunfan. La técnica narrativa es básicamente la del fluir de conciencia, pero yo no quería entrar en un fluir de conciencia puro y duro al estilo James Joyce, porque hace una lectura muy complicada de seguir. Es un fluir de conciencia de una persona inteligente que está continuamente bombardeada por sus propios pensamientos. Esto también, o sea, esta novela se enmarcaría dentro de lo que se denomina realismo sucio. Yo tenía referencias como la de Bukowski, la generación Beat, por ejemplo, ¿no? Ginsberg, Kerouac, etc. Y son, bueno, escritores que realmente me han interesado muchísimo. Pero después han aparecido, cuando acabé de escribir la novela, han aparecido otros como Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Con El rey de La Habana, que es una novela que me fascinó y que es muy dura también por todo lo sórdido que comenta. Mi novela, Keith Landon, también es incómoda a veces, porque es muy políticamente incorrecta, pero yo he tratado de ser fiel en todo momento a la franqueza del personaje y a la propia realidad. Hay muchas escenas de sexo, porque el sexo forma parte de la vida y se cuenta de una manera muy directa a veces, pero al mismo tiempo he intentado que eso, que puede ser un poco chocante para los lectores, esté lleno también de un lirismo que de alguna manera endulza. Al fin y al cabo, el personaje es un artista y es capaz de percibir la realidad, pues, de una manera diferente al resto de la gente. Él está insatisfecho y está intentando buscar soluciones a esa insatisfacción a través de los excesos, en el sexo, en el deporte, en las drogas, etcétera, ¿no? Por otro lado, lo que me interesaba del realismo sucio es que todos estos escritores que he mencionado siempre estaban hablando de personajes que son perdedores, personajes en realidad inadaptados a la sociedad. Y mi personaje, Keith Landon,
no es un perdedor, es alguien de éxito, pero siente el mismo fracaso que todos los demás personajes. Y para mí era interesante ver cómo alguien que está en la élite es capaz de sentir la misma, bueno, el mismo existencialismo, ¿no?, que personajes como los de Trópico de Cáncer, por ejemplo. Principalmente está contado desde la primera persona, porque era lo más lógico, pero sé que es verdad que hay algunos capítulos en tercera, principalmente los que están dedicados al coprotagonista, Josh Crawford, que es un chico misterioso de cuyos pensamientos apenas conocemos nada y necesitaba distanciarme de él. Para eso la tercera persona era lo principal. Y también hay un capítulo destinado a los medios de comunicación. Estoy licenciado en Ciencias de la Comunicación, en la rama de publicidad, y siempre me han interesado muchísimo los medios de comunicación, cómo influyen en la sociedad posmoderna, cómo son capaces de manipular y de crear una realidad, ¿no?, paralela. Lo que no se encuentran son las redes sociales, porque yo escribí este libro hace ya 8 o 9 años, lo había metido en un cajón y ahora cuando lo he intentado mover, pues la primera editorial Extravertida se interesó y por eso lo estoy lanzando. Pero en aquel momento en el que lo escribí, las redes sociales no tenían la importancia de hoy en día. Lo que sí que tenía importancia era la imagen mediática que cada uno de nosotros proyecta. Y este personaje, Keith Landon, tiene muy claro que su mundo interior no puede nunca salir al exterior. Por eso, de hecho, lleva el subtítulo de Memorias no autorizadas, porque está escrito como una especie de diario que hubiera sido robado. Existe una búsqueda de rebeldía, del inconformismo por parte del protagonista, escapar a través del arte, a través de la belleza, de todo este mundo sórdido. Pues como decía, el ser humano se percibe dentro de una sociedad apabullante en la que cuesta muchísimo encontrar el lugar de uno mismo, ¿no?, por todo lo que nos han vendido desde la infancia, de lo que debemos ser, del cuerpo que debemos tener, de la imagen que debemos proyectar. Keith está intentando ser feliz y ha conseguido ese éxito, y es muy difícil renunciar al éxito una vez que se ha conseguido. Y posiblemente el éxito es un elemento fagocitador, algo que está devorando a los personajes, y al mismo tiempo él va devorando a otros personajes. Y a la hora de construir a estos personajes, pues bueno, están construidos según mi proceso creativo. Yo cuando escribo nunca paro hasta saber qué es lo que yo quiero contar al día siguiente, cuál es la siguiente escena que continúa. Así que como mínimo me doy 24 horas para imaginar esa escena, para sentirla sin forzarla, solamente observándola. Y empiezan a aparecer diálogos, palabras, lugares, gestos. Y todo eso va conformando la escena. Y por lo tanto, en realidad nunca me enfrento al papel en blanco más que al principio de todo, ¿no? A partir de este proceso creativo, algunos personajes, como el protagonista, pues han contado muchísimo. El protagonista no podía evitarlo, ¿no? Pero bueno, y hay también otros personajes que también han contado mucho, como Sara o Cameron, que eran personajes que en principio yo no esperaba gran cosa de ellos, pero han ido reclamando su lugar dentro de la novela. Y sin embargo, otros personajes de los que esperaba que me contaran muchas cosas, como su asistente Daniel, que podríamos decir, según palabras de Elena Márquez, que es el esclavo del esclavo, porque Keith Landon es un esclavo y él es como su asistente, y todavía peor, ¿no? Pues él, a pesar de que aparece mucho, no ha querido contar nada. Catherine tampoco. Un productor de cine que tiene prácticamente atrapado a Keith tampoco ha querido contar. En fin, nos encontramos con personajes en un mundo deshumanizado, buscando desesperadamente una rehumanización, podríamos decir.
Pues yo como escritor intento no juzgar a los personajes y, como he dicho anteriormente, intento no indagar más de lo que ellos mismos quieren contar. Esto quiere decir que, bueno, la relación que mantiene Keith Landon con Josh Crawford, realmente no sé cuál es su naturaleza. Keith Landon es bisexual y vive en un mundo obligado a abandonar, ocultar o maquillar una de estas partes, ¿no? Proyecta la heterosexualidad, pero en su intimidad y con toda su frustración va intentando satisfacer ese otro lado suyo. No estoy seguro de si es amor, obsesión, necesidad lo que existe entre los dos. Ya he dicho que ni siquiera hablan el mismo idioma. Así que yo sé que creo que hay una parte de idealización y una parte de escapismo, una necesidad de cuidar al otro para dejar de cuidarte a ti mismo, para olvidarte de tus cosas, ¿no? De tu propia ansiedad. De esta manera también se retrata, como he dicho anteriormente, el mundo del porno, que aparece como un elemento más de la deshumanización y de la falta de amor dentro del sexo. Era necesario, bueno, que hubiera escenas sexuales, primero para incomodar al lector a veces, para provocarlo también, y para, bueno, tratar de criticar la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Donde todo se convierte en un objeto y entonces se puede comprar y vender, incluso el ser humano. Keith Landon se vende al cine, Josh Crawford se vende al mundo del sexo pagado, se ve como el mundo de las actrices también se va desmoronando conforme van cumpliendo años, porque el cine es bastante cruel cuando considera que una mujer está perdiendo atractivo, ¿no? Así que, bueno, vamos. Yo creo que sí que todos buscan un poco el amor, pero posiblemente no son demasiado inteligentes a la hora de buscarlo, de conseguirlo o incluso de reclamarlo. Pues nos vamos a encontrar con una novela, yo creo que de ritmo trepidante, porque estuve buscando continuamente que un pensamiento fuera otro, pero estuvieran conectados. Nos vamos a encontrar un mundo bastante diferente al nuestro, es una novela realista. Yo no suelo escribir cosas demasiado realistas, pero sí que es algo totalmente alejado de mi vida y de la vida de, bueno, de la gente media, ¿no? Nos vamos a encontrar viajes de lujo, hoteles impresionantes, fiestas, personajes que entran, que salen. Y nos vamos a encontrar, yo creo, que mucha franqueza en toda esta novela y va a dar para reflexionar. Yo no ofrezco las conclusiones como escritor, pero creo que un lector un poquito exigente va a encontrar muchas ideas que le van a permitir mirar el mundo actual quizá de alguna otra manera, ¿no?